¿Qué pasa, cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y hoy os traigo un nuevo vídeo de Surveillance 4.5. Sí, señores, hoy estamos en un nuevo vídeo de Surveillance 4.5 en el que vamos a seguir preparando las Juego Olimpiadas de Surveillance. Mucho me lo estoy pidiendo, a mucho está gustando este nuevo contenido, bueno, nuevo, digamos, este contenido diferente, y por lo tanto vamos a seguir con ello, hermanos. Tengo otra prueba pensada que vais a flipar. Es una idea bastante original y puede estar bastante divertida, ¿vale? Ya he hablado con Noni, me ha dicho que a lo mejor él puede usar esta, porque a Noni le gustan mucho, digamos, los minijuegos, ¿no? Suele subir Skywars y cosas así, y le he dicho que si quiere usar alguna de estas pruebas puede utilizarla sin ningún tipo de problema mientras pide subs. ¡Madre mía, estancado Tito! No, es broma. Bien. El caso es el siguiente, ¿vale? Como veis, aquí siguen sin aplanar la zona. Voy a tener que hablar ya con el admin. O sea, nunca, siempre se me olvida y nunca se lo pido. Pero se lo voy a tener que pedir ya. Vale, hagamos recuento. Tenemos la prueba de... ¿cómo se llama? De cañón de TNT, ¿vale? Vamos a comprobar a ver si funciona, porque en sí no sé si funciona. Voy a quitar el cofre de aquí por si acaso. Por si acaso esto no funciona. Y vamos a ver si funciona realmente, ¿no? Vale, vamos a quitar todo esto. Esto lo vamos a utilizar para el vídeo de hoy. La TNT también la vamos a utilizar para el vídeo de hoy. El cubo de agua me voy a llevar uno. Y voy a dejar todo lo demás por si acaso muero. Porque es bastante factible que muera. Vale, y la TNT para hacer que alguien TNT. Madre mía. Vale, la TNT igualmente vamos a utilizar luego más TNT para este vídeo, y vais a ver cuál es la siguiente prueba. Tengo que ver si funciona esto, porque no sé si funciona o no. O sea, espero que sí, y si no funciona, pues nos iremos a la verga. Creo que está bien, ¿no? Creo, yo diría que está así bien. Así que, vamos, Tito, por favor, no muera. Por favor, por favor. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué me está contando? Pero si es un cañón de TNT normal y esto no ha explotado. No... Me cago en 10. O sea, ¿por qué no ha funcionado? No sé por qué no ha funcionado. A lo mejor porque está... No creo que sea porque hay una pared al lado. Sé que nada explotando, simplemente la TNT. Bueno, no pasa nada. Tenemos recursos y tenemos cosas. Así que como hemos guardado todo para este vídeo, pues no va a haber ningún tipo de problema. Voy a coger este diamante. Lo vamos a dejar por aquí. Y... vamos a hacer la prueba del vídeo de hoy. O sea, la prueba del vídeo de hoy es bastante sencilla y es un juego que muchos de vosotros seguramente conozcáis. Seguramente todos vosotros conozcáis ya. Y vamos a hacerla en el vídeo de hoy, ¿vale? Necesito la comida, importante comida. Y vamos a ir a este cofre que tengo aquí, que creo que tengo más materiales. Creo, vale, sí, aquí tengo todos los materiales. Aquí tengo más materiales que vamos a usar para el vídeo de hoy. Y voy a necesitar bastante madera. Bien, vamos a ir aquí arriba. Voy a hacerlo aquí arriba. Es una prueba que realmente no es muy complicada de hacer. Y la vamos a hacer aquí arriba. El problema es que si el admin me alisa todo esto, tal vez se pierda, no lo sé. Pero bueno, igualmente la vamos a hacer aquí de momento. Y si no, pues ya veré a ver si la vuelvo a hacer o ya veremos. Pero bueno, el caso es lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de un juego que todos vosotros conocéis. Ya sabéis que estoy haciendo minijuegos para los Juegos Olímpicos, ¿vale? O sea, este juego lo conocéis todos. De hecho, debería de hacer la subida. A ver, es que si hago la subida de madera va a ser un poco lamentable, ¿no? Vale, vamos a subir igualmente por aquí. Y vamos a hacer aquí la escalerita para poder subir y para poder bajar, pues, a esta prueba, ¿no? Vamos a subir y vamos a bajar. Hay que bajar y hay que subir con mucho cuidado, porque esto hay que subir, es muy... no me acuerdo cómo era. Esto un poco trambólico, vale, ahora sí que va cobrado. Esto un poco trambólico, hay que saber subir, hay que saber bajar. Vale, tengo... Vale, tampoco tengo lo que quería ese. Así que no pasará. Bueno, el caso es esto, que ya sabéis que es el 5 en raya. Luego tenemos allí el ¿cómo se llama? La prueba de obstáculos, por decirlo de alguna forma, ¿no? La prueba de minar y de picar más rápido. Los water drops. El cañón de TNT, que no funciona porque no funciona. O sea, no sé por qué no funciona. Tenemos la prueba del tren raya, que estaba aquí, pero como la limpié, pues ya no está. Y ahora vamos a alisar esta zona de aquí. Vamos a poner estos bloquecitos y vamos a hacer un altar. Bueno, tengo que hacer dos altares, de hecho. Y vais a ver a continuación para qué son esos altares. De hecho, es un juego que todo el mundo conoce. Es un juego muy conocido por todo el mundo, digo yo. Y vamos a hacer... Es que no tengo zona, no tengo espacio para hacerla aquí. Bueno, igualmente, voy a hacer aquí
Voy a hacer una, o sea, voy a hacer una de esas pruebas y la otra pues la haremos hacia allí, ¿vale? O sea, esto habrá que alisarlo y lo haremos allí. Bien, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Primeramente vamos a tener que coger aquí, por ejemplo, ¿vale? A ver, tenemos sitio, tenemos espacio. Vale, vamos a hacerla, por ejemplo, aquí. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un cuadrado, ¿vale? De madera, en la que los jugadores tendrán que subir. Vamos a ver cuánto es de grande. 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, 11, venga, 11. Y aquí pues más de lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mierda, no llega. Pero bueno, aquí iría el 11. Joder, me va a hacer picar más tierra para hacer simplemente esto. Madre mía. Bueno, el caso es que es un juego muy conocido por todo el mundo. Es un juego que... seguramente todos conozcáis, pero lo vamos a hacer a la manera de Minecraft, ¿vale? Se podría hacer mejor, seguramente que sí, pero lo que... el problema de este minijuego, ¿vale? Es que un minijuego que normalmente el juego en sí, el real, pues se supone que es explosivo, ¿no? Y yo no quiero que sea explosivo en este caso porque si no, jodería pues el volver a hacer una prueba para otra persona. Es decir, si, por ejemplo, hay dos y dos, o sea, hay dos personas que quieren jugar este minijuego y el resto también quiere jugarla, pues sería un poco una putada, ¿vale? Ahora hay que hacer lo siguiente. Aquí, ¿vale? Y aquí tendría que... bueno, no, vale, vale. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo primero la parte de abajo, vale, os explico. Este juego es el Buscaminas, ¿vale? El Buscaminas en el que nosotros vamos a poner premios y vamos a poner, pues obviamente, lo malo, así que vamos a coger materiales, ¿vale? Que necesitemos para hacer esta prueba. Vamos a necesitar lo que viene siendo piedra, ¿vale? Que piedra, vale, sí, piedra. Y luego utilizaremos aquí, creo que tengo más. No tengo. Va, vamos a coger piedra. ¿Y qué podríamos poner que sea como premio? Tenemos esto, tenemos redstone. No tengo hierro, ¿verdad? No tengo hierro. Bueno, igualmente lo vamos... allí hay cofre, vale. Igualmente podemos hacerlo con lo que tenemos. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer que la prueba sea, digamos, por punto. Habrá premios que tengan, por ejemplo, un punto, dos puntos y tres puntos. Por ejemplo, podríamos poner... ah, mira, si tengo aquí hierro. Vale, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner solamente un premio, ¿vale? O sea, un premio que sea de cinco puntos. Por ejemplo, el diamante, ¿vale? El diamante, por ejemplo, irá, pues, no sé, aquí, por ejemplo, ¿no? Vale, aquí. Luego, vamos a poner premios de tres, vale, de tres puntos va a ser... Va a ser la redstone que tengo menos. Así que vamos a poner, por ejemplo, una aquí, otra aquí. Y, vale, y la otra dos me la guardo para la siguiente, para el sí. Porque obviamente esto tengo que hacerlo otra vez en otro lado, para lo, el otro jugador, ¿vale? Luego, el oro será dos puntos. O, no sé si... no, vamos a hacer que el oro sea tres puntos y la redstone, ¿vale? Sean dos, ¿vale? Y luego el hierro será solamente un punto. Esto podemos poner, lo pondremos así, ¿vale? Así, salteado. Esto será el premio gordo, ¿vale? El que más puntos consiga será el que gane. Pero también habrá dinamita. Tengo que coger dinamita, ¿vale? Que creo que tengo en el cofre de Ender, ¿vale? Lo tengo en el cofre de Ender. Y vamos a coger dinamita. Vamos a poner 5 dinamitas en cada uno de esos altares. ¿Qué ocurre con eso? Pues que, obviamente, el que pierda será el que le toque la dinamita. ¿Por qué vamos a poner 5 dinamitas? Para que sea el juego más difícil. Vale, a lo mejor hay gente que no lo ha entendido, ¿vale? El juego del Buscaminas es un... tienes un... sí, tienes un, como un cuadro, ¿vale? Y en ese cuadro lo que ocurre es... que pues lo que puede pasar es que te tenga encuentre una mina y pierda, o bien conseguir todo el resto de puntos y ganar la partida. Por lo tanto, repetimos, un punto es el hierro, dos puntos es la redstone, tres puntos el oro y cinco puntos el diamante. Por lo tanto, ahora tendremos que poner 5 de dinamita. Vamos a poner, por ejemplo, una dinamita al lado de la del premio gordo. Uno aquí, que esté bastante cerquita de los demás. Uno en una esquina, que puede ser bastante divertido. Luego, vamos a poner una, por ejemplo, aquí. Y la otra, vamos a ponerla aquí. Venga, perfecto. Ya este sería el cuadro, ¿vale? A ver, ahora lo que vamos a hacer va a ser tapar todo con madera. Obviamente yo ya no me acordaré seguramente, pero lo que ocurre es lo siguiente. Habrán
un grupo de dos jugadores. Incluso se podría hacer a dos personas este juego y ver quién consigue más puntos. Vale, repito. Vamos a tapar todo esto de madera. Así, vale, ostras, me están hablando por encima ahora. Vale, vamos a poner todo esto de madera. Luego, cada jugador, ¿vale?, tendrá que romper a su turno un bloque de madera. Al romper el bloque de madera, pues el premio será lo que se encuentre por debajo. Puede ser que no, o sea, quien se encuentre tierra y obviamente pues no le toque nada porque la tierra no es ningún punto. Puede ser que se encuentre con hierro, que el hierro será un punto. O puede ser que se encuentre con oro, que son 3 puntos, el arresto no hemos dicho que eran 2 puntos, y el diamante son 5 puntos. Si era, yo, por ejemplo, ahora mismo cojo y digo, venga, voy a talar este, me hubiera tocado una dinamita debajo, así que hubiese perdido ya y le tocaría al otro jugador, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vengo aquí y rompo este, pues no me ha tocado nada, pero si yo vengo y rompo este, por ejemplo, pues ya serían 3 puntos para mí, ¿vale? No sé si lo entendéis, pero es un juego, digamos, es el buscamina. Mira, aquí hubiera perdido, aquí nada, ¿dónde dejo? Vale, y si hubiese tocado el diamante, pues serían muchos más puntos, o sea, serían 5 puntos para mí. ¿Quién pierde? El que más, o sea, el que se encuentre con las dinamitas. ¿Quién gana? El que más puntos consiga. Así que yo creo que ha quedado bastante claro, es un juego bastante fácil y me parece que puede ser bastante divertido jugarlo con otras personas, ¿no? Así que dicho esto, familia, yo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que le deis un like, un comentario, que os suscribáis al canal si no lo estáis. Dicho esto, yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Sed felices!